a todos. La verdad es que hoy vamos a empezar nuevamente Mente Salvaje. Lamentablemente esta es la actividad que por ahí es rara, ¿no? Es muy difícil tener un programa de investigaciones, uno de los más importantes hoy de la República Argentina, es así, y tener un programa de entretenimiento. Es muy complicado manejarse, son como dos personalidades que hay que manejar, y que bueno, que va a llevarme a replantear obviamente mi futuro profesional. Pero bueno, vamos a utilizar este espacio porque empieza a haber algún tipo de información que está corriendo desde los ámbitos judiciales. ¿Qué dice esa información? Esa información dice que el fiscal Maximiliano Ayrabedian, yo siempre dije en mi programa que el 99% de la justicia federal estaba corrompida. El que se haga cargo, que se haga cargo, y el resto, si quiere venir a ADN, que venga para hablar, y podemos hablar con cualquier fiscal federal, cualquier juez federal, el que quiera, tiene el espacio abierto en ADN, para venir a hablar de narcotráfico sobre todo. Pero esa información dice que el fiscal Maximiliano Ayrabedian le había avisado a Rafael Sosa, a quien ADN había investigado, fíjate, lo había imputado a Rafael Sosa por la causa de Nora Dalmazo, nuestro programa. Gracias a nuestro programa, Rafael Sosa quedó imputado. Investigamos a Sosa en el caso Corradini, con Janina Sosa, Corradini. Investigamos a Rafael Sosa. Y determinamos que Sosa le había pagado a un testigo para que haga un testimonio falso. Y ahora lo investigamos a Sosa en el narcoescándalo. Sosa está detenido. ¿Qué sucedió en ese momento aparentemente? Carlos Ayrabedian habló conmigo un lunes, fue un lunes a las 7 de la tarde aproximadamente, y me dijo qué íbamos a hacer el miércoles porque alguna versión le había llegado. La versión le había llegado a través del fiscal Enrique Senestrari. El único que sabía que nuestro programa iba a salir con ese contenido completo era el fiscal Enrique Senestrari. Es más, tuvo cámaras ocultas antes de que se emitieran al aire en ese programa. La única persona que sabía era el fiscal Enrique Senestrari. La cuestión es que Ayrabedian me llama, nunca sabe el contenido del programa, Carlos Ayrabedian, y me dice qué íbamos a hacer ese miércoles. Palabras textuales mías, por si está pinchado el teléfono mío, fue que lo íbamos a reventar a Rafael Sosa. Este miércoles lo reventamos a Rafael Sosa, nada más. Es toda la información con la que contaba Carlos Ayrabedian. Como siempre, Carlos Ayrabedian se enteraba de lo que íbamos a pasar en ADN todos los miércoles, 2 horas antes de grabar. 2 horas antes de grabar, Ayrabedian se enteraba que íbamos a pasar ese programa. Entonces Ayrabedian me dijo ese lunes que él no iba a participar del programa porque no sé qué habrá tenido con Rafael Sosa. Yo le dije, perfectamente, puede quedar al lado, Carlos, yo el programa lo voy a hacer. Y ese programa salí absolutamente solo. Ese programa y 2 programas más salí absolutamente solo a ponerle la cara a una de las investigaciones periodísticas más importantes que se ha hecho en la historia de Córdoba, por no decir la más importante que se ha hecho desde el periodismo, no desde la justicia federal, Enrique Senestrari, causa que usted tenía hace tres años que debería explicar por qué tenía esa causa hace 3 años. Desde el periodismo cayeron policías que hoy están presos. Cayó el jefe de policía y cayó el ministro de Seguridad. ¿Y sabe por qué digo que yo le tuve que poner el pecho a esa investigación? Porque el domingo ese, en una carta que supuestamente había dejado a los, me hacía responsable a Tomás Méndez, no al programa de ADN ni a Carlos Ayrabedian. Entonces el hecho fue este. No, tuvimos una discusión muy fuerte con Ayrabedian. Ayrabedian quedó en no ir a ese programa del miércoles y aparentemente lo llamó a su hijo, Maximiliano Ayrabedian, que es fiscal federal. Y le dijo que él no iba a participar de ese programa. Y aparentemente el fiscal Maximiliano Ayrabedian lo habló por teléfono a Rafael Sosa. Y le contó que nosotros lo íbamos a reventar. Nada más, porque la información de ese programa la tenía la producción de ADN y el fiscal Enrique Senestrari. Entonces hubo una grabación, aparentemente, del fiscal Maximiliano Ayrabedian, que nada tiene que ver con nosotros. Yo no soy ni amigo ni conocido del fiscal Maximiliano Ayrabedian. Pueden agarrar la sábana telefónica. Si hice 2 llamadas telefónicas este año al teléfono de Maximiliano Ayrabedian, una no me la atendió y la otra me la atendió para hacer una nota sobre drogas al principio de ADN, a principio de año. Hace 5 meses que no hablo, nunca me junté a tomar ni siquiera un café con Maximiliano Ayrabedian, desconozco cómo se llama su mujer, sus hijos, no conozco cómo se llaman sus hijos, por ejemplo. Si vos me preguntás ahora, no sé ni cómo se llaman sus hijos. Una sola vez fuimos a la casa a hacerle una entrevista. Este tipo lo llamó Rafael Sosa y le dijo que lo íbamos a reventar en nuestro programa. Entonces deberá dar explicaciones por qué lo hizo y ahora el fiscal Enrique Senestrari tiene la obligación de investigar a su colega.
Yo le dije a Senestrari, tiene que investigar a todos sus colegas, porque aquí hay varios que están en el narcotráfico. Pero no tiene nada que ver Maximiliano Ayrabedian con ADN, ni Carlos Ayrabedian en la producción de ADN. Carlos Ayrabedian lo que hacía era absolutamente decirnos para dónde jurídicamente teníamos que ir nosotros. Nos asesoraba jurídicamente y es un amigo mío, y tengo que decirlo que es un amigo mío, que si hizo lo que hizo, me ha traicionado. Y me siento absolutamente traicionado si es que hizo lo que hizo a conciencia. Si lo hizo conscientemente de llamar a su hijo, yo me siento absolutamente traicionado. Entonces, no me queda otra que decir que la droga está en todos lados, inclusive en gente que está lamentablemente al lado de uno. Si esto Carlos Ayrabedian lo hizo conscientemente, me ha traicionado. Porque ¿saben qué? Esta es la investigación periodística que con más ética se ha hecho en la historia de Córdoba. Y de eso no tengo ninguna duda. Los kirchneristas nos putean, los de la sotista nos putean y los mestristas nos putean. Vas a ver operando con este tema a kirchneristas, a mestristas y a de la sotistas. Y tenés que abrir los ojos por qué están operando. Porque esta investigación fue apolítica. Lamentablemente, alguien de adentro de nuestro equipo hizo lo que hizo, cometió un gravísimo error y tiene que pagar ese error. Y el costo de ese error es ser apartado de ADN. Después de 12 años voy a hacer ADN nuevamente de manera solitaria. Pero de manera solitaria creo que es la manera en que se hace un programa periodístico para que no surjan este tipo de informaciones. Y Liliana Navarro, que es justamente quien dio a conocer esta información, dijo que nosotros estábamos operando a favor de Sosa. 3 investigaciones le hice personalmente a Sosa, 2 de las cuales quedó imputado Sosa. Una en el caso de Dalmazo y una en el narcoescándalo. La otra no quedó imputado porque la justicia es corrupta. Liliana Navarro, usted que era socia de la Sota y que iba a ser fiscal general de la provincia y por un error suyo no lo fue, ahora quiere vengarse de la Sota y nos pone a nosotros al medio. Yo operando a favor de Rafael Sosa, cuando gracias a mí está en cana Rafael Sosa. No, esa no se la vamos a permitir, pero tampoco la podemos permitir a los errores que se cometen dentro de nuestro equipo. Cuando alguien comete un error, se tiene que hacer cargo y se tiene que apartar, porque este programa está hecho con muy buena leche. Y no sé si el año que viene seguirá estando ADN, pero en lo que queda de este año, ADN lo hará sin Carlos Ayrabedian. Nos vamos al corte y ya largamos con Mente Salvaje. Dale.